¡Abuela! Mamá, bye bye. Mamá, ay, coño, de la llama no ve. Pero que tú puedes jugar yo, en ahí de mañana no intento a peor Juan Guaucaru. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del bananal. Faltábanles aún dos calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rozados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho, solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en mano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos espera aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente,
acababan de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo, muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura, pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? El hombre resiste. Es tan imprevisto ese horror. Y piensa, es una pesadilla. Esto es. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira, ¿no es acaso ese el bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deslizadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle del Paraná, dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos, que pronto tendrá que cambiar. Muerto, pero es posible. ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí mismo, a 4 metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo marcimoniosamente el alambre de púa? Pero sí, alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo, a las 11:30. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos y misiones? En su monte, en su potrero, en el bananal ralo, sin duda, gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sol a plomo, nada, nada ha cambiado, solo él es distinto. Desde hace 2 minutos, su persona, su personalidad viviente, nada ya tiene que ver ni con el potrero que formó él mismo a asada durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obras de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace 2 minutos, se muere. El hombre muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia. Ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira, sabe bien la hora, las 11:30. El muchacho de todos los días acababa de pasar el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿No es eso? Claro, oye, ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido.
Vuelvo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor le has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe tu pensamiento.